Suéltame. ¡Ali, te has vuelto loco! Te dije que estoy bien. El baño está allá. ¡Lárgate! ¡Estás acabado! ¡Tú eres Ali Mertoglu! ¡Sé dónde puedo encontrarte! ¡Estás muerto! ¿Lo entiendes? ¡Muerto! ¡Estúpido! Puedes venir a buscarme cuando quieras. ¡Está muerto! Suficiente. Ali, suficiente. Sí, amigo, basta. Ya fue suficiente. No lo sigas, señor Ali. ¿Y qué si lo quiero seguir? ¡Haluk Mertoglu es mi padre! Te lo suplico, Ali, ya no sigas. ¿Qué? ¿No es verdad? Haluk Mertoglu es mi papá. ¿Por qué no usarlo? Amigo, ¿podrías llamarle a un taxi? Llevaré a Celine y regreso enseguida. Por favor, vámonos ahora. Está bien. Didem, regreso. Espere un momento. No te vayas. Debes quedarte. Tienes que estar bromeando. No volvería a quedarme en la casa de ese hombre. ¿Por qué me ves así? Este no eres tú. Si alguien no está bien, no soy yo. Quizá ese estúpido que se atrevió a molestarte. Le rompiste una botella en la cabeza cuando él no estaba haciendo nada. Fue una clásica pelea de bar. Perdón si te asusté mucho. Así fue. Tómalo como un aprendizaje. Aléjate de mí, ¿está bien? Tú no me abandonaste. Persististe. No te fuiste. Yo tampoco me iré. Aquí voy a estar. ¿Hasta cuándo estarás? Hasta que no necesites que esté aquí. Entonces también debes venir a la casa de Didem. Ahí seguirá la fiesta. Tú necesitas pensar y estar solo. No ir de fiesta con personas superfluas. ¿Yo quedarme solo? Estoy solo aunque esté con esa gente. Tranquila.
Celine, ¿qué sucedió? No pasó nada. ¿Y tú pudiste decirle lo que sientes? No, no tuve el valor. ¿Y tú? Todo está peor. Ya es tarde. Vamos. Brinca. 3, 2, 1. Escucha. Deberíamos regresar. Extraño mucho estar en Izmir. Por todo lo que nos ha pasado aquí. Estambul me ha dejado muy confundida. Éramos felices allá. No parece que la estás pasando bien. Las cosas no son como pensaste. No lo sé, Nazli. No lo sé. ¿Puedo pasar? Ali está en el jardín. ¿Te parece que hago mal? Para nada. Yo puedo entenderte. Al parecer tenías razón. Ali se puso muy mal ayer por la noche. No nos dimos cuenta, pero tú sí lo viste. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Está por la piscina. Pasa a verlo. Celine. Me hubiera encantado que hubieras venido por mí. A mí no. No tardaré mucho. ¿Te sientes mejor? ¿Cómo me veo desde allá? No necesitas estar enojado. Estabas muy mal anoche. Y quería ver cómo estabas hoy. ¿Por qué insistes tanto, Celine? ¿Qué tiene de malo? ¿Así que las cosas que hiciste ayer para ti son normales? Mira, ahora estoy normal. Estoy aquí con mis amigos, estoy bien. ¿Ya viste? Sí, estás bien.